Termina en nuestro país. Y bueno, justamente para ahondar en esta materia, hacemos contacto con el ingeniero Fausto Lugo, experto en planes de emergencia y exsecretario de Protección Civil. Saludos, Fausto, como siempre, un gusto saludarte. Muy buenas noches, gracias de antemano. ¿Cómo está reglamentada la fabricación, importación, exportación, almacenamiento, transportación, además de comercialización de la pirotecnia? Claro que sí, Paco. Buenas noches. Un saludo a todo tu auditorio. Mira, todo esto está regulado por la SEDENA. Hoy actualmente está regida bajo la ley de armamento y temas explosivos. Ha habido algunas iniciativas, incluso la posterior creación de una ley general o una ley federal de pirotecnia, pero hasta hoy en día no está consolidada. Entonces todo está bajo el amparo de la SEDENA. La SEDENA es quien otorga los permisos para fabricación, para almacenamiento, para distribución y para comercialización. Es la SEDENA la que debe otorgar precisamente el visto bueno para que las personas que estén interesadas en recurrir al uso de pirotecnia, ya sea para cuestiones de festividad como la que manejan en la nota, o en algunas otras cuestiones como la parte de explosivos para minas o para cuestión de minería, pues es la misma reglamentación la que está bajo este amparo. Entonces no hay una ley específica para pirotecnia, todo está enmarcado en la parte de armamento y explosivos. Ahora, dentro de este marco, Fausto, hay dos situaciones que me preocupan. Una, por un lado, ¿se cumple esos ordenamientos, esos reglamentos dentro de esta ley de la Secretaría de Defensa Nacional? Y por el otro, ¿se otorgan permisos o licencias, los otorga SEDENA? ¿Hay una especie de control, de requerimientos para obtener esos permisos? Pues hay una serie de requisitos que los interesados deben de cumplir en cuestión de lineamientos, pero yo te diría que la mayor cantidad de problemas sucede no tanto por lo que está regulado, por lo que está regulado obra en buena forma o se da cumplimiento con todas las medidas de seguridad y de protección. En algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en fiestas patronales, pues a veces el mayordomo o el encargado se le hace fácil ir a comprarlo en algún establecimiento no necesariamente regulado, y es ahí donde se derivan problemas, porque la derivación de estos problemas tiene que ver con precisamente las recomendaciones del uso y el mantenimiento que se le tiene que dar, o en específico la forma de resguardar este material explosivo. Y obviamente, por otro lado, pues también estamos sujetos a que no hay un control de calidad de los productos cuando no hay una regulación adecuada. Entonces, no necesariamente todo está pasando por la SEDENA, es claro. Y esto que está siendo ausente, pues es lo que más pone en riesgo a la población. Y estamos hablando de la compra de materiales y del manejo, la fabricación de los juegos pirotécnicos nacionales. ¿Pero qué pasa con la importación? ¿Ilegal o ilegal? Estamos hablando en general de todo, porque todo tendría que estar pasando por la SEDENA, porque es la que otorga los permisos de fabricación y de comercialización. No importa el origen, ya sea el origen nacional o el origen extranjero, deberá de darle cumplimiento hacia los permisos de la SEDENA. Y aquí viene otro problema, Paco, porque obviamente si hay cuestiones de piratería o cuestiones de contrabando, cuestiones de importaciones pues de mala forma, pues aquí todavía está peor, porque ni siquiera hay un cumplimiento normativo de las cuestiones que se están importando. Es probable que la normatividad, por ejemplo, solicite que un puente tenga la tendencia a subir, importando un producto de mala calidad, probablemente ni siquiera va a subir y está a explotar apenas se prenda. Entonces hay ciertas medidas que son parte del diseño y de la fabricación del producto
que no necesariamente cuando hay un producto de mala calidad se está dando cumplimiento con esto. Por eso siempre hicimos desde el área de protección civil el llamado a no comprar pirotecnia. La realidad es que las fiestas patronales, antes pues no había medios de voceo para hacer llamado a la población de que fueran a misa y se ocupaban ese tipo de mecanismos. Pero hoy en día, habiendo tanta población cercana, la realidad es que ya no es ni necesaria. Hoy en día las comunicaciones se pueden dar de otra forma, ya ni siquiera el uso de la pirotecnia es recomendada en las fiestas patronales. Ahora, hablando de protección civil, de lo cual sabes y sabes muy bien, Fausto, estamos arrancando la recta final del año, posadas, y no falta evidentemente el uso de la pirotecnia. ¿Hay algún protocolo para compradores, para el manejo de ellos mismos? Mira, Paco, en la Ciudad de México muchos de los quemados que suceden en estas fechas provienen del uso de pirotecnia. O sea, la recomendación es que no lo use. Esa es la mejor recomendación, porque entrar a medidas de resguardo, yo te diría que hay personas adultas mayores que son más irresponsables a veces que los niños, y hacer recomendaciones del uso y el manejo, la realidad es que no tiene ningún sentido porque pueden poner en riesgo a toda la familia. Entonces, la mejor recomendación es no usar pirotecnia, no enseñar a los niños el uso de la pirotecnia, porque insisto, o sea, a veces hay personas cercanas, se avienta una chispita y esta chispita va y acaba en un lugar donde hay productos inflamables y de repente se prendió la casa o se prendió una sección de la casa, o peor aún, esto llegó a las manos de un pequeñito y salió lesionado con quemaduras de segundo o tercer grado, y que esto ya va a quedar permanente para toda la vida para ellos. Entonces, la realidad es que, Paco, aquí sí, tal vez sea un poco extremista, lo mejor es no usarla, no consumirla, para no poner a nadie en riesgo. Fausto Lugo, ingeniero, como siempre, un gusto platicar contigo. Con todo gusto, Paco, muy buenas noches, que pasen muy felices fiestas a todos los. Igualmente, Fausto, muchas gracias. 100 palabras.